Pues échale. ¡Eso, ahora sí! Y así me quiero retirar. He tenido el gusto de trabajar con él muchas veces. Para mí es un gusto, es un honor, es un respeto, sí señor, a este hombre que más de 25 años en el medio del jaripeo ranchero lo respaldan, y hoy haciendo equipo con este señor de Rancho Legado, Eric Villar. Aarón Ortiz, el gallo fino de Charo, Michoacán, sí señor. Ahí está, señoras y señores, su gira del retiro. Un legado con historia, mis amigos. Y de veras, Zambra, qué bonito, lo bonito poder despedir de los ruedos a jinetes de pie. Gracias. Señoras y señores, voy a pedirles a todos y cada uno, de ustedes quitarnos gorras y sombrero. Vamos a escuchar la oración del jinete, vamos a encomendar al todo. Te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros, tus hijos los jinetes, no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible, que sea imposible de montar. En el nombre sea de Dios, amén. Venga, fuerte el aplauso, venga la Diana. Arrancamos con la jugada, nos vamos con el primer ejemplar. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, sí señores. Su casa, Rancho Centenario. Sobre el tubo con tu llave, me entiendo, me la doy.
las huellas de rancho legado. ¡Bendía, señor! ¡Payaso! Está bien, pero golpeado, cabrón. Ahora sí volaste como mariposa. Le hiciste honor al traje. Y así suena la iniciativa, primo. De Morelia, Michoacán, mijo, váyase preparando, poniéndose a las escuelas, las chaparreras. El marido en su casa, no dejen que el condenado se vaya a tomar con otra en la casa de la otra. Eso sería la cuarta. Es un fuerte aplauso a los amigos caporales. A los amigos caporales, mi amigo, gustazo saludarlo y poder estar en esta tarde con usted. Narramos. No se ocupan que lo empujen, su amigo, de bien del agua. ¡Empieza el bailoteo! ¡Cuerda! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya va! ¡Y ahí le va el reparo! ¡Y le va la vuelta maldita! ¡La vuelta abandona! ¡Vaya jalones! ¡Vaya reparo! ¡Ja, ja! ¡Ave María Santísima! Así es que, mis amigos, adelante, todo suyo el escenario. Dice el tío Milo que cómo estorban los gordos. Dice que $1,000 el que traiga una prenda como esa. Trabajando, de veras fue una jugada impresionante y hay que reconocerle, Eric. Se lo dije en el programa de Raza Jaripera. Mis respetos porque usted tomó el toro por los cuernos y dijo: yo me aviento a esa gira, y ahí están los resultados. Voy a pedirle a don Artemio Arriaga, se venga, don Artemio. Véngase para acá, de veras. Estamos viendo una buena jugada, véngase, don Artemio. Árale, vagabundo, hay que echarle la mano. Vamos a darle fuerte el aplauso, ganadero, la empresa y también el amigo jinete vagabundo de San Rafael. Estamos viendo. Y su jinete en una remancha llega. Sí, señor. ¿Quién no reconoce al Chimplas de Jalisco en esto? ¡Démele un aplauso al Chimplas! Aquí está el consentido. ¡Chimplas de Jalisco! ¡Chimplas de Jalisco!
Ahí está, señoras y señores, miren nomás, lo bonito, sí señor. El amigo Manuel Vargas con su caballo, un hombre arrendador, un hombre que tiene trabajando los caballos a la alta escuela. Y aquí es donde se miran los resultados, aquí es donde se mira el trabajo, sí señor. Sí señor, la gente de rancho, la gente campirana. Ahí está, mis amigos, sí señor. Ahora le puedes regalarle, mire nomás. Eso, chingao. ¡Qué bonito! ¡Fuerte ese aplauso! Gracias, mi compa Manuel Vargas. Empieza a comentarse al Todopoderoso los momentos de concentración. Vamos a ver, hijo, viendo la jugada. Ahí está, empezó el bailoteo. Parece que ahora sí se va a bajar la pantalla. Le va a caer. Un buen empresario y un buen jinete, Botanillas de Colima. Véngase al centro. Véngase para acá, Botanilla, mijo. Aquí el artista es el jinete, Botanilla de Colima. Sí, señor, de veras. Véngase para acá, estréchele la mano. Va a premiar la monta Eric Villaseñor. Le regalamos fuerte, fuerte el aplauso, señoras y señores. Por ahí el amigo Artemio Arriaga también dice: va a premiar. Señoras y señores, nos vamos a ir con la siguiente jugada que se viene, Zambra. Pero antes, Zambra, ¿te acuerdas que dejamos dos cervezas en una cubetita por ahí? Oye, me sigo ando con este calorón. A ver, muchachos, suéndese algo bonito. ¡Dice! Antes que se me olviden, los saludos para los amigos de La Soledad. En este torazo que se llama El Vengador, de Rancho El Legado de él y Villaseñor, la nueva era del jaripeo. Señoras y señores, niño rebelde de Acapulco, un jinetazo. Pues bueno, ahora apuntó el punto para los jinetazos. Este ejemplar hace 8 días, si no me equivoco y me han de corregir los amigos caporales, lo montara Niño Maravilla. Es
al hombre que la afición oaxaqueña y la gran afición del jaripeo pedía, el pequeño guerrero de San Miguel Astatla, Oaxaca, un hombre que hoy por hoy, como bonito de Rancho Centenario. Zambra, nos reservamos el pronóstico, un buen toro, un buen jinete. Solamente pedimos que se den las cosas bien, el público sea el ganador y que el jinete salga limpio y de pie, como debe de ser. ¿Cuánto cobren o cuánto cueste? Pues que sabe usted que la fama es cara, la fama se llega. Botes, por favor, con todo el debido respeto, que no avienten botes, por favorcito. No. ¿Sale? Ahí les encargo. Con todo respeto para todo el público, si alguno de ustedes quiere se llevar. Un toro fuerte, un toro encantador, sí, en el cajón, porque es un toro grande, corpulento, largo. Se llama el soviético, sí, señor. Este rancho le llamo puerta, señor, sí, señor, es puerta. Si te molestó eso, para que sigues, si la quieres, te lo aviento sin retar, no pasa nada. Vamos a darle, y aquí le damos, aquí mismo. Pues antes que nada, muy buenas tardes, con mucha pena, discúlpeme, a lo mejor no fue lo que se esperaba, la verdad. Y pues, aquí estoy, dando la cara. Por ahí yo le digo al ganadero que pues no se me hacía justo que estuviera jugando con otro pretal. A mí me puso otro, no es polémica, tampoco quiero agarrar eso, agradezco bastante, pero nos jugamos la revancha, pero como amistad no quiero, como enemigo, la verdad que yo no vine a este país a ser enemigo, la verdad que vine a, pues, a divertir a mi público, a hacer lo que me gusta, y pues gracias por todo el apoyo, a lo que esta tarde les queda de ver, pero sígansela pasando bonito, y pues una disculpa por esta ocasión, les queda de ver, buena tarde, y pues... un señor torazo también, el toro muy bueno, hay que reconocer, pero pues igual el pretal, pues yo digo igual uno, pues desde ella va desconfiado, pero eso no es motivo, el toro igual me tiró porque es bueno. Tumbada es tumbada y qué les queda, compadre. Aquí en China. De verdad, yo les digo sinceramente, el otro pretal ahí está, no le queda al toro, no traigo otro pretal. Aquí se le da la revancha sin pretal al moro. Un hombre muy querido, un hombre que se supo ganar el aprecio y el afecto de todo el público, toda la gente jaripeyera. El día de hoy, Zambra, ¿algo que agregar? Así es, compadre Eder, para mí. Para mí. Me tocó abrir el torneo. A veces los nervios te traicionan y cometí un error al describir un toro. Dios quita el día de hoy, aquí en Colombo, Ohio, en Plaza del Centenario. Bueno, pues, solamente quiero agradecerles todo el corazón. Estos 25 años que me apoyaron tanto en México como aquí en Estados Unidos, toda mi carrera. Bueno, pues esta monta es para ustedes y muchísimas gracias. Ahí está, señoras y señores, las palabras del gallo fino, Aarón Ortiz. El gallo fino, señoras y señores, va a buscar el momento preciso, lo va a asegurar. Sabe que tiene el compromiso grande, fuerte, señoras y señores. Y hoy tenemos a Aarón Ortiz a la vuelta, maldita, la vuelta, matona. El gallo bien pegado, bien agarrado. Es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero de veras me llena de admiración y respeto. Ahí está premiando la monta también don Artemio. Y señoras y señores, voy a pedirle en esta tarde le regalemos un fuerte aplauso a Aarón Ortiz, que tiene la dicha, la fortuna de poder retirarse de pie, poder reconcluir su